Basta de despidos. Proyecto de ley por emergencia pública. La senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnum, presentó un proyecto de ley que declara, en su artículo primero, la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días en todo el territorio nacional para todos los trabajadores del Estado Nacional, sector público nacional, entes descentralizados, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y cualquier otra forma asociativa donde el Estado Nacional posea capacidad de decisión mayoritaria. La emergencia pública en materia ocupacional será por 180 días en el Estado Nacional, prohibiéndose los despidos o suspensiones y determinando retrotraer la planta de trabajadores al 1 de mayo del presente año. El proyecto surge luego de la reunión plenaria de comisiones de Industria, Comercio e Infraestructura, Vivienda y Transporte, que se llevó a cabo en el Senado, donde se analizó la situación del astillero Río Santiago, la industria naval, fabricaciones militares, y se advirtió además sobre la situación de emergencia que se vive en todo el Estado Nacional. Además de la senadora Sacnum, acompañan y firman el proyecto Fernando Pino Solanas, Marcelo Fuentes, Magdalena Odarda, Silvina García Larraburu, María Inés Pilati Vergara y Nancy González. Astilleros Río Santiago, Tandanor, Ministerios Cerrados, pasando por Agroindustria, la Secretaría de Agricultura Familiar, Fabricaciones Militares, INTI, INTA, CONICET, INCA, SENASA, Educación, son ejemplos de reparticiones estatales donde sus recursos humanos fueron injustamente dejados sin trabajo por disposición del FMI. Y es la única necesidad de reducir el déficit fiscal, agregó la legisladora santafesina. Esta política de disminución a su mínima expresión del rol del Estado tiene la particularidad de dejar a un total de 10.000 familias sin trabajo, concluyó enfáticamente la senadora Sacnum.